Здравствуйте, дорогие юные друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом! Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его. Это очень хорошее, правильное решение. Hume nació en Edimburgo, Escocia, en el seno de una rica familia de terratenientes, pero se trasladó a Francia. Hume había crecido en un mundo del que se habían apoderado los racionalistas, expulsado de su familia, opuesto al orden hegemónico del racionalismo, este joven hombre parecía acabado, pero el destino le deparaba una gran misión, cuestionar la gnoseología dominante. Hume, durante su residencia en Francia, frecuentó los ambientes antisistema de la época. Así conocía a los críticos del sistema imperante de monarquía absoluta, los ilustrados. En esta época, Hume vivió con austeridad y fue un decidido defensor de la libertad personal. En estas imágenes se le puede ver en París con los enciclopedistas. A ver, pues yo era el típico niño rubio bien cuidado que vivía de sus padres ricos. Ahora también soy rubio, lo que pasa es que hace años que no me ducho porque me la suda todo. Se me ha olvidado hasta mi idioma natal, el escocés. Bueno, yo he sido amigo de todos estos que salen ahora tanto en la prensa, que son muy polémicos, los ilustrados. ¿Qué decir de ellos? Maja gente, tipos legales, vamos. También llevaba tiempo con la idea de escribir un libro, ¿sabes? Porque yo creo que la razón no basta para conocer. A mí lo de las ideas innatas me parece una meme. Realmente creo que la razón pinta poco en el entendimiento humano. A ver, no voy a contar ahora mi libro, ¿no? Pero yo creo que todo se basa en las percepciones y en los sentidos. Toda esa mierda racional de la causalidad es todo mentira. Y aunque me cargue la ciencia, me la suda. El libro de Hume se tituló Tratado de la naturaleza humana. Ya tras su muerte, comenzaron las primeras movilizaciones antirracionalistas. La revuelta se extendió por varias universidades europeas.
El empirismo se oponía tan radicalmente al racionalismo que pronto parecía descontrolarse. La represión racionalista fue implacable y violenta. Esta terrible represión provocó la fundación del Ejército de Liberación Sensorial, un grupo paramilitar empirista. Yo estoy totalmente convencido de lo que hacemos. El racionalismo ha establecido una dictadura ideológica sobre Europa. Nosotros, los seguidores incondicionales de Hume y su sagrado legado, tenemos la misión de liberar a Europa de las retrógradas cadenas del racionalismo. ¡Por los sentidos! Los primeros atentados nos hicieron esperar. Como tampoco lo hicieron los enfrentamientos entre el ejército racionalista y los terroristas. Documentación, señor. Aquí tiene. Bien, infórmeme. Camarada comisario, he llevado a cabo una ardua investigación, utilizando rigurosamente... Ahórrese la introducción, camarada. Vaya al grano. Pues bien, los empiristas han quedado reducidos a un grupo de oposición. Pueden molestar, pero nunca llegarán al poder. He calculado matemáticamente las probabilidades de que atenten. Son ínfimas. Ya han sido enviadas al Departamento de Estadística. Excelente.